Se armó el debate. Sí, por favor, escuchen esto. ¿Qué piensa usted? Defínalo. Adelante, India. Bueno, señora, señor, usted que ya está cansado o cansada de dormir con su pareja, esta es la información que necesitaba. Porque dormir separados podría beneficiar a las parejas, según terapeutas y también científicos del sueño. Bueno, ya sabemos que el sueño reparador es vital para el ser humano y tiene un impacto positivo, obviamente, en todo lo que es nuestro bienestar psicológico y también, en este caso, nuestro bienestar conyugal. Se hizo una investigación y una terapeuta neoyorquina que se llama Sari Cooper dio una entrevista con el Wall Street Journal y dijo que el descanso es la clave vital para que las parejas tengan un buen relacionamiento y que uno de los motivos más grandes por de separarse con la pareja es que uno está agotado y que muchas veces ya no quiere tener relaciones sexuales, Arturo. Mira que esto es verdadero. Sí, no, obvio, es un estudio científico. El agotamiento puede causar problemas en nuestra pareja. Y que, bueno, obviamente esto lo hay que hablar con la pareja y llegar a un consenso, un acuerdo. Hay que hablarlo porque es muy, pero muy beneficioso para la salud el dormir en camas separadas. Porque también aporta la intimidad y la individualidad de la persona y de la pareja, Arturo. Vos sabés que yo estoy plenamente de acuerdo con esto. Está bueno. De pe a pa, de punta a punta, me parece sumamente acertado y me parece que le da también un condimento de vivacidad a la pareja y te rompe lo que es la rutina. La rutina es lo que muchas veces nos ahoga. Sin embargo, cuando vos tenés cosas nuevas que descubrir, seguramente entrando a la cama de tu pareja una vez por semana, digo, tiro un número nomás, ¿verdad? Sería otra cosa que estar todos los días. Claro, no, pero imagínate nomás, ¿verdad? Hay manera y manera. Por ejemplo, en casa, la cama que tenemos es gigante. Eso también. Es gigante. Muy buen punto. Pero igual, duermen entonces, en la misma cama. Dormimos en la misma cama. Y pues no le encontrás nunca si está allá en la otra cuadra. Si estamos, bueno, convengamos, Piquito, que cualquier cama Arturo, es grande para Arturo, Arturo, Arturo. Es una ventaja, chico. Pero es una ventaja. No. De hecho, cuando compramos la cama y buscamos pensaron una cama en eso bien grande, justamente para descansar bien. Claro. Sí, digamos, cada uno puede extenderse pero en este bien. Caso dice camas separadas y tener una habitación separada con tus cosas. Es un estudio, digamos. Con tu individualidad. No es tampoco es concluyente, hay que entender. No, pero dice. Pero, por ejemplo, a mí me gusta la idea. Digo que también. Vos no querés que Daisy duerma sola. Hay que entender también que esto es un estudio, no es que es algo concluyente. Obvio, ya está, dos más dos son cuatro, se terminó el debate. No, es un estudio. Mañana sale otro y sale otro y sale otro. Pero yo creo que depende de cada pareja y de cada ser, ¿verdad? A mí me gustaría realmente una habitación distinta. No, a mí me. Eso es normal. La personalidad de la gente. No, yo me canso muy rápido, chicos. Cada pareja es un universo. A veces nomás me sorprende cuando te parece como que descubren algo raro. Por ejemplo, si estás cansado y no querés tener sexo, lo tenés que hablar. Y claro, lo tenés que hablar. No tengo ganas. Quiero dormir y pero hay otro tipo de problema. Claro. Piraña, por ejemplo, yo viajé con Piraña para recibir un premio. El ronquido. El ronquido. Y dormimos en la misma habitación. Es un problema. Dudo, pobre señora. Sí. Parece un motor. No, yo le mato, le mato. No, en ese caso, por ejemplo, le llavean el sótano. Pero eso sí. Hay muchos factores que tienen que ver. El ronquido es terrible. El ronquido es terrible. O pasa mucho también cuando en la pareja, cuando una persona es muy ordenada y la otra súper desordenada. Entonces, ¿por qué? Yo digo nomás, ¿por qué uno no puede seguir teniendo su individualidad igual estando en pareja? Yo quiero vivir en casa separada. Por eso es importante. Por eso es importante algo que es trillado, pero es que es la base de todo. Sí. La comunicación. Sí, si algo te molesta. Pero fíjate, y le decís, ¿sabes qué? Esto me molesta. Juanma, pero este método, por llamarlo de alguna manera, también implica comunicación. Claro. También implica. Más. En ambos casos, tiene que haber mucha comunicación. Yo así, cuando Daisy viene y me dice, ¿sabes? Fijito, esto nunca no hablaste me gusta tanto en un blog. Cierto. ¿Eh? No quiere que hable nadie. Estos son los temas de Juan Manuel. Sí. Bien, no, yo rápido. Iba a decir nomás que es importante el espacio de cada uno y eso aplica en todo. Claro. En dormir, con los amigos, con la familia, solo, sola, o sea, los espacios. Ahora, yo con mi espacio, vos con tu espacio, a veces estamos juntos, a veces no nos hablamos, nos queremos. Muy bien. O sea, yo creo que así es la cuestión, o si no, va a ser todo horrible. Gracias Dios Televisión por estos compañeros.